Su ambición era el norte, a los Estados Unidos. Ya iba a ver mañana la casa. Papá, ya me voy a ir mañana. Le hablaba a su mamá, me hablaba a mí. Ya te vas. Ya no vayas, mijo. Pues aquí también hay trabajo. Dice al limontito mi papá, el ganar dinero no es trabajo. El trabajo es administrarlo exactamente. Pero ganar, dice, no tiene caso que si yo me gano 100 pesos o 200 pesos a la semana y me gasto 3. No, no. Si me gano 300 pesos me voy a gastar la mitad y la mitad la voy a olvidar por allá. No, pues yo sí me voy. Pues ándale pues. Échenme su bendición, iba, le echamos su bendición y le pedimos a Dios que lo ayudara a llegar a donde él iba. Sí, él dijo, fue como unos 5 o 6 veces fue al otro lado. Pues sí, la verdad digo, pues no digo que no traiga para comer, sí traiga para comer. Ya cuando llegó, pensaba yo que iba a regresar, no para allá. No, entonces ya me dijo él, papá, yo ya no quiero ir a sufrir al otro lado. Yo lo que quiero es que usted me enseñe, dice, a hacer el mezcal. Ahora, no, mi hijo, ese trabajo que es, lleva mucha labor. Tiene que cortar maguey, tiene que taparlo, tiene que echarlo a los cueros, tiene que machacarlo, tiene, bueno, todo eso se lo hice ver, pero él le agradó, bueno, y ahí lo ve. No le hace, si yo quiero aprenderlo. Pues sí, yo andaba ahí un poco mal ya de las piernas. Y me dijo, yo ando mal y los cerros son pesados para mí, ya mis años, digo, mucho pedreguero. Ya le di un resbalón, cualquier cosa, no te crees, pero en fin, si quieres yo te voy a enseñar, te voy a complacer con lo que tú quieres.